que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Misa por Felino en el día de sus cumpleaños, que el Señor nos conceda su gracia, por los trabajadores en su día. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso, y es siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, Creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos, por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Sobre
porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que ellos no se desanimen. Palabra de Dios. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro refugio. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque mil años son ante tus ojos, como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú eres Dios. Nuestra vida dura apenas 70 años y 80 si tenemos más vigor. En su mayor parte son porque pasan pronto y nosotros nos vamos. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen? Decían. Esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es a la que llama María? ¿Y no son sus hermanos suyos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Contemplando así a San José y sabiendo que él tuvo un papel importante en el proyecto de Dios, en el plan santífico de Dios que marcó la historia de la humanidad, uno se pone a pensar cómo elige Dios, cómo elige Dios. Dios elige al que él quiere, pero fíjense que para un proyecto tan grande que cambia la historia de la humanidad, eligió a un carpintero, ¿no? Dice
dirige a los elegidos, a los que ustedes fueron elegidos por Dios, le dice. Entonces uno piensa cómo elige Dios. Y bueno, pudo haber elegido, no sé, personas más importantes, más, no sé, intelectuales o más poderosas, sin embargo, eligió para la encarnación, para que la palabra de Dios sea carne, eligió un carpintero. Entonces, también nos hace pensar eso, ¿no? Que en el misterio de Dios, Él nos eligió a nosotros. ¿Sí? Uno se da cuenta cuando Dios te elige, y encima te das cuenta cuál es la misión que te está pidiendo, ¿no? Así como le encomendó una misión el cuerpo de José, también cada uno de nosotros, y si no sabemos cuál es la misión, hay que preguntársela a Dios: ¿qué querés de mí? ¿Qué querés de mi vida? Pero Dios no es mudo, Dios habla, y Dios a cada uno de nosotros, como sus hijos que somos, también le encomienda una misión, ¿no? Hoy que, no sé si te recordamos a San José, podemos reflexionar eso, ¿no? De nuestra propia misión. Dios nos elige, y eso nos damos cuenta de eso. Entonces, meditándolo a San José, que Dios le confió a la Virgen María, que iba a dar al mundo al Hijo de Dios, entra en el gran misterio del Verbo encarnado. José contribuyó, José también, en el momento que Dios le presenta su proyecto, también dudó, pero le dijo que sí al proyecto de Dios. Y así cumplió su misión. Y fíjense que la grandeza de José no proviene de las grandes cosas que hicieron ellos mismos, ¿no? Un carpintero. No hizo grandes cosas, sino la grandeza de José está en las cosas grandes que Dios hizo con él, ¿no? Una vez que José dice que sí, lo maravilloso es en lo que Dios hizo con él, no de las grandes obras. Fue un carpintero, pero gracias al sí que él da, que le dice sí al proyecto de Dios, Dios pudo realizar su proyecto, ¿no? La palabra de Dios se hizo carne, Jesucristo nuestro Salvador, a quien nosotros le ponemos toda la confianza y toda la fe para nuestra salvación en todos los sentidos. Entonces, dichoso al que con su vida camina por este camino de hacer la voluntad de Dios, así como lo hizo San José. Pidamos hoy en su día por todos los trabajadores, y pidamos también como personas de fe que nos ayude a que nosotros también podamos cumplir la voluntad de Dios y podamos cumplir la misión que Él nos encomienda.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Que sea para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque eres el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz a la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San José podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedarnos en paz.